están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, amigos, nos encontramos right now en la casa, en cuarentena. Y bueno, amigos, hoy quise, pues, hacer un video bastante normal, porque en verdad no sabemos qué hacer y eso. Y bueno, les tengo entretenimiento un ratico. Y pues nada, bueno, era para comentarles pues que les voy a mostrar unas cosas muy chéveres de que se pueden hacer. Yo en este caso, yo tengo una copa limitada, ¿vale? Esta solamente la he pagado solamente durante cuarentena. Ya la más se devuelve. Y bueno, les vamos a mostrar todo. Bueno, amigos, es la Chromebook. Bueno, en este caso estoy viendo unas cosas aquí que son unos trenes de escala. Bueno, pues justamente los trenes de escala ustedes lo pueden encontrar entre 14 y 16. Pues, bueno, en fin. Bueno, amigos, el destinatario de este video es, pues, para no aburrirlos y esas cosas. Por favor, amigos, les ven a comentar de que ahora mismo YouTube para mi canal, si ya se creó un favor, así que, ¿vale? Vale, estoy dentro de mi canal y ustedes van a bajar por acá. O bueno, yo creo que les va a subir o algo por el estilo o algo. Y bueno, aquí tenemos un directo que es el A1, esperando subir. Lo coloqué a las 8 de la mañana. Pues nada, les invito a que justamente lean ese mensaje totalmente, pues, a puro, porque es claro. Son eso. Y bueno, aquí en la descripción, aquí son las reglas. Ahorita cuando ya haya gente, pues ya va a haber, pues, los moderadores, ¿vale? Así que pues nada, eso lo podéis ver en mi directo, así que pues nada, es de 24/7 con más relevos de 12 horas, ¿vale? ¿Qué quiero decir? De que 12 horas va a ser un día, después 12 horas y así vamos complementando todo. Y bueno, pues entonces, pues los invito. Y pues nada. Y bueno, ese video se los quiero hacer porque yo quiero que ustedes entiendan de que, pues claro, estamos en cuarentena, eso sí. Y pues uno se aburre. Pues en este caso no me aburrió en esos últimos días. Me he enfermado porque mucho tiempo en la casa uno dice como que qué estoy haciendo y eso. Entonces, créanme que yo entiendo este tema y pues yo lo entiendo, ¿vale? Entonces, pues nada, como te digo, ay, por más. Pues nuevamente les digo, gente, que pues se invitan al canal y eso. También hay unos vídeos que sí me gustaría ver que ustedes sean completamente sinceros, ¿vale? De que vayan a misa, ¿vale? Ay, y pues vean las fotos, porque en Instagram es donde soy editor. Bueno, en este caso yo soy miembro de Corporation of Travelers. Corporation of Travelers es un grupo como Miria Travelers. Y bueno, el único problema es que dice Corporation of Travelers de que un miembro de Corporation of Travelers y yo, y pues la empresa, pues podemos entrar a su cuenta de Instagram, ¿vale? Y bueno, el CEO, o bueno, la administradora, como dice en español, pues es un miembro de Corporation of Travelers. Es como la administrativa, que administra todo, reporte sonoro y esas cosas. Y bueno, pues eso es. Y bueno, les muestro de una vez acá. Es este, Corporation of Travelers. Aquí estoy con una Chromebook. Y bueno, el CEO es un miembro de Corporation of Travelers. Ah, bueno, por este ladito están los lados donde están los miembros. Aquí son las historias que pues hacemos y cuando mencionamos arroba Corporation of Travelers, Corporation of Travelers automáticamente agrega a qué miembro está hablando. Si por ejemplo estamos en grupo, por ejemplo si somos todo el grupo de Corporation of Travelers,
pues ahí sí variaría un nuevo grupo, de que pues un grupo de los viajeros o algo por el estilo. Bueno, ahí tienen la cosa. También tienen su propia página web. La intentaba buscar aquí en Google, pero no sé qué pasa, bro. Bueno, en fin. Es este, creo. A ver si lo encuentro. Oh, vale. ya encontré la página web de Corporation of Travelers, que es corporationoftravelers.gym26.com. Bueno, lo que se les diría es que está apenas en desarrollo, ¿vale? Ha colocado muy poquitas cosas y hay unas imágenes que no se tratan de Corporation of Travelers. Que pues claramente aquí dice Corporation of Travelers. Y hay una foto de unos negros ahí bailando, no sé qué. Y pues sí, muchas cosas está editando todo lo posible Corporation of Travelers por hacer todo lo posible. Tienen las noticias. Las noticias es que muy pronto va a haber unas camaretas ahí que pues va a patrocinar con Virtual Refund. Que pues si ustedes aman los trenes, hay una parte extra que ustedes vayan a ese canal. Tienen que pagar un presupuesto. No entendí el bien. Yo por supuesto soy miembro de Corporation of Travelers, pero yo no sé toda esa parte administrativa. La parte administrativa solamente lo hace el CEO, que en este caso el CEO es de un miembro de Corporation of Travelers que sabe toda esa logística. Y obviamente Corporation of Travelers también se preocupa. Se preocupa demasiado de la nutrición. Pues claro, hay un miembro de Corporation of Travelers de que apenas que viaja también hace cosas sobre nutrición, sobre el metabolismo y eso. Bueno, muy bueno, amigos. Y pues el perfil del CEO se llama Anita Mierda, el único en Instagram. Y pues nos dice tal y eso. También hay un blog, pero no les puedo mostrar porque aún sigue en desarrollo, porque aún el botón no confirma. Así pues nada, aquí la sede Corporation of Travelers queda en Missouri. Sí, casi en mitad del país, pero bueno, hay unas cositas, sería bueno. Y pues bueno. Bueno, yo no les puedo mostrar lo que van haciendo, la dirección no es permitido, pero sí me gustaría pues ver cuál es, dónde está la sede, pero no sería como la ubicación, sino como la parte, ¿cómo se llama? Está al lado de una estación de tren, porque es realmente la única manera para llegar ahí. Es un pueblo, pues, la única manera es en carro o en tren. No hay metro porque obvio es un pueblo muy pequeño. Es como el cuadro del eso. Bueno, pues desde arriba, desde el mapa, se va a ver como si fuera un cuadrito así. Pero en verdad, si tú lo ves en la vida real, sientes como que es un pueblo mediano, pero en verdad es pequeño. No tiene muchas cosas, tienen lo habitual del pueblo. Y pues nada. Muy bien, amigos, aquí está lo que viene siendo Corporation of Travelers. Qué bueno que yo bajé para que ustedes lo vieran cuál es la esta. Y pues nada, ese es. Aquí está la estación de tren, se llama La Plata. Y pues obviamente ese pueblo que ustedes estáis viendo es La Plata. La Plata, Missouri. Y bueno, sí, queda muy lejos ese lugar, es muy lejos. Si ustedes ven la ubicación y eso, si ustedes por ejemplo están en Washington DC, les queda pero re lejísimos. Podrían hacer escala entre carro, tren, bueno, las vainas que les recomiendo, pues nada. Y pues esos tiempos de cosas. Y bueno, este destinatario es para contarles sobre ¿Qué vídeos les gustaría que subieran durante cuarentena? Por ejemplo, de que mira, eres ese, suba un fuego llamado tal,
Lo que se les podría decir es que aquí arribita, que se está diciendo right now aquí, les va a salir una encuesta de qué juegos les gustaría que pues subiera durante cuarentena. Ese video se podría subir, los videos esos de cuarentena, esos juegos de cuarentena, se van a subir cada sábado en la tarde, ¿vale? ¿Por qué en la tarde? Porque pues, no tengo el tiempo suficiente, porque ya aquí ya hay clases. Ustedes ya sabéis cómo es lo habitual. Y pues nada, eso era para comentarles eso. Esa voz luchándole bien todo este cuarentena, era para recomendarles pues cositas y pues nada. Otra cosa es que sí, recomendación: no piensen que yo tengo coronavirus, porque eso es una totalmente mentira. Solamente me quieran trolear, porque en Instagram yo subí una historia, fue dos meses, no me acuerdo, fue unos meses anteriores, no me acuerdo si era entre enero o febrero, alguno de esos dos. Pero en verdad yo no estoy diciendo de que yo esté enfermo del coronavirus. Y bueno, sobre el pues no puedo decir tanto sobre él. Y pues claro. bueno, lo que ustedes están escuchando es que cuando digo esa palabra de ese dicho, bueno, ustedes ya saben qué es lo que está pasando y esa cosita de esta cuarentena, pues no la puedo decir. Se la digo, obviamente voy a ser censurado. Entonces pues no puedo decir, porque no se puede, o sea, no se puede. O sea, yo lo puedo decir como gritando, pero no me gusta gritar porque voy a alterar a todo el mundo. Así pues nada. Los vídeos del pues estarán planeados. Yo ya tengo un papel por ahí que funciona, no tengo, pero tengo planeados los vídeos. Así que cada domingo en la tarde se estarán subiendo cada episodio. Bueno, tenía planeado en verdad hacerlo como en la tarde, los jueves, pero decidí mejor el fin de semana. ¿O ustedes qué creen? Right now les estaría saliendo otra encuesta acá de cuándo quieren que lo suba: jueves, viernes, sábado o domingo en la tarde. Solamente puede en la tarde, o sea. No puedo más tiempo. Así pues nada. Y pues bueno, amigos, esto ha sido este gran video, pues para comentarles cositas y esas cositas, pues ustedes ya sabéis lo habitual. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dar like. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video, que pues ustedes mirarán. Yo pues estaré lo máximo conectado. Ustedes podrán ver en mi Instagram, @hiloeric. Lo vais a tener abajo en la descripción. También vais a tener un comentario fijado de qué cositas les gustaría que hiciéramos ahí, ¿vale? Así pues, amigos, también les recomiendo, por favor, estén atentos, porque justamente hoy ya voy a empezar el directo. Me falta acomodar cosas y esas cosas para que ahora sí empecemos el directo de 24/7, Rails of La Mire, que es un juego pues que solo habla en inglés. Y pues nada, pues si ustedes se quieren meter, pues no olviden, o sea, también les voy a, no les puedo dejar el link de eso, pero lo que único les podría decir es que si tenéis cuenta de Roblox, vayan a Roblox. Escriban Rails Ula Mire. Yo se los voy a escribir acá. No puedo escribirlo en comentarios. O sea, lo único que les digo es que no puedo. Y bueno, a ver. Ahí está. Vale. Ahí está. Y bueno, pues como veis, aquí está Rails Ula Mire. Tal y como está así. Y pues nada, eso sería. Y pues bueno, amigos, esto ha sido. Espero que les haya gustado este video. Y pues nada, por favor, ya sabéis, elegir y esas cosas para pues equilibrar los videos. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Un buen like y una buena suscripción. Y los vemos en la próxima aventura. Bye, babies. Que les vaya bien. Bye.